El Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Hermanos y hermanas, Celebramos esta Eucaristía de este jueves de la tercera semana de Pascua en sufragio de nuestros hermanos Peonio Vélez Sierra, Rafael Blasco Álvaro, recientemente fallecido, y Sor Mercedes Vicente Más. En acción de gracias por la protección recibida en estos tiempos difíciles que vivimos contra el COVID-19 y petición a Dios por la protección para todos los enfermos. Y también pedimos de una manera especial la pronta recuperación de nuestro hermano Javier Soriano Bru. Traemos a nuestra celebración a todas las personas enfermas que se han contagiado por este virus del COVID-19. Hoy vamos a celebrar la Eucaristía en tiempo de pandemia. Así se denomina la Eucaristía que se nos propone para celebrar hoy en este jueves de la tercera semana de Pascua, una Eucaristía que se ha pedido a los sacerdotes que se celebre sobre todo en tiempos de pandemia o de virus mundial como el que vivimos en estos tiempos. Y lo hacemos en un día muy importante para la Iglesia, para el mundo para la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia, para todos los apóstoles de la Divina Misericordia y para nuestra parroquia. Tal día como hoy, el día 30 de abril, pero del ya lejano año 2000, su santidad, el Papa Juan Pablo II, canonizaba a la beata Faustina Kowalska y decía en su homilía estas palabras, hoy es verdaderamente grande mi alegría al proponer a la iglesia, a toda la iglesia, como don de Dios a nuestro tiempo, la vida y el testimonio de sor Faustina Kowalska. Sor Faustina Kowalska dijo y recibió del Señor la siguiente invitación. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. No es un mensaje nuevo, dijo el Papa Juan Pablo II en su homilía, pero se puede considerar un don de iluminación especial que nos ayuda a revivir más intensamente el Evangelio para ofrecerlo como un rayo de luz a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Nosotros queremos, como humanidad que somos, encontrar la paz. Por eso nos dirigimos con confianza a la misericordia divina. Imploramos el amor de Dios sobre cada uno de nosotros en este 20 aniversario de la canonización de Santa Faustina Kowalska. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, refugio en toda clase de peligro a quien nos dirigimos en nuestra angustia. Te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción, concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios. Sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope, era un eunuco ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del Tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo. Le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. Así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle. Y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza. Bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Aclamad al Señor tierra entera, aclamad al Señor tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor tierra entera. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Aleluya, aleluya. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. 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 Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para anunciar dignamente tu evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos, querida comunidad parroquial, un saludo muy cordial para todos los que seguís la retransmisión de la Santa Misa en directo a través de nuestro perfil de Facebook o después en diferido a través del canal de YouTube de la parroquia. Un saludo muy cordial a todos los apóstoles de la Divina Misericordia. No solo de Valencia, sino de España, y no solo de España, sino del mundo entero. Tantos grupos de sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles cristianos laicos que sintiendo la llamada de Dios a continuar la obra de Santa Faustina Kowalska en el mundo, también nosotros nos hemos embarcado en esta causa de ser apóstoles de la divina misericordia. A Santa Faustina, a San Juan Pablo II, en este día en que celebramos el 20 aniversario de la canonización de la Santa Polaca, encomendamos tantas obras de apostolado, tantas obras de misericordia y tantas obras de caridad que lleva a cabo nuestra asociación de la Divina Misericordia en Valencia. Encomendamos a Dios nuestro Señor, por intercesión de Santa Faustina, las intenciones de tantos hombres y mujeres necesitados todavía de conocer el amor y la misericordia de Dios que no tiene límites. Imploramos sobre cada uno de ellos que la misericordia de Dios descienda sobre sus vidas para que en medio de las circunstancias donde cada uno de ellos se encuentren, puedan experimentar la grandeza del amor de Dios, que es fruto de su misericordia, o la grandeza de su misericordia, que es fruto del amor de Dios. Mirad, la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de Felipe y de un eunuco, un etíope, ministro de Candaces. Si se han dado cuenta, aparece un itinerario de lo que es un proceso de descubrimiento de la fe, de iniciación de la fe y después un proceso que acaba con el bautismo del propio eunuco. Lo primero que hemos visto en la escritura es un deseo que muestra el eunuco de conocer a Dios, de familiarizarse con su palabra. Por eso lo primero que aparece en la escritura, en el pasaje que terminamos de proclamar, ese deseo que queda expresado en que el eunuco está leyendo un pasaje, del libro del profeta Isaías. Esto nos muestra ese deseo interior de aquel eunuco, de aquel etíope, que aún no habiendo recibido todavía el anuncio de la buena noticia, de la salvación, sí que muestra un verdadero interés por conocer a Dios, por acercarse a Él. Eso es lo que muestra el hecho de que aparece en la primera lectura este eunuco que está leyendo el profeta isaías este pasaje que dice como cordero fue llevado al matadero como oveja muda ante el esquilador es el espíritu quien suscita en felipe que ayude al eunuco en este itinerario de fe y por eso y por eso le hace le pide el espíritu que le haga que se haga el encontradizo con el eunuco. Felipe y el eunuco se encuentran, hasta tal punto que el eunuco le pide a Felipe que pase a su carroza, porque le surgen algunas dudas en la lectura del pasaje de Isaías que está leyendo. Él mismo le pregunta a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Es del mismo o de otro? Ya no solamente hay un deseo de conocer la salvación que viene de Dios, de conocer a Dios, sino que quiere dar respuesta a esos interrogantes que le van surgiendo de esa lectura, de ese interés que muestra por la lectura del profeta Isaías. Y la suerte que tiene es que Felipe se puso a hablarle tal como nos dice el libro de los hechos de los apóstoles. Y tomando pie de este pasaje, le anuncia la buena noticia de Jesús. Ese itinerario que empieza por un deseo de conocer a Dios, en el cual van surgiendo preguntas a medida que vas adentrándote en la vida de Dios, es necesario que tenga un acompañante, una persona que, instruida y formada en la fe, pueda acompañarte en ese seguimiento, en ese crecimiento en ese itinerario, en ese camino de fe que inicia el eunuco. Imagínense que el eunuco no hubiera tenido a nadie, que le hubiera podido posibilitar adentrarse en la escritura y conocer más el mensaje que quiere transmitir el texto. Pero gracias a que el Espíritu suscita en Felipe que salga, que se ponga en camino y que se haga el encontradizo con el eunuco, con el etíope, le resuelve las dudas. Y le hace que vaya avanzando en el conocimiento de Dios. Y después de ese deseo de conocer a Dios que aparece en la Escritura, un deseo de recibir los sacramentos. A medida que vas conociendo a Dios, quieres adentrarte más en su vida, en la vida de Dios. Y por eso cuando pasan por un lugar en el desierto, pero cuando pasan por un lugar donde hay agua, es el mismo etíope que le dice a Felipe, Mira, agua, qué dificultad hay en que me bautice. Ese deseo de recibir el sacramento del bautismo y por lo tanto de incorporarse a la vida de Dios, ya no solamente de oídas o con un conocimiento intelectual, sino también adentrarse en la vida espiritual de Dios. Y bautiza Felipe al etíope. Cuando salieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe. Felipe había bautizado al eunuco. El eunuco no volvió a verlo, pero ya dice el pasaje de la escritura que siguió su camino lleno de alegría. Ya había conocido a Dios por ese deseo ardiente, había recibido el santo bautismo y ya era un hombre nuevo. Todo el que se encuentra con Dios es un hombre nuevo. El encontrarse con Dios es lo que le produce al etíope alegría. Por eso en la primera lectura dice, siguió su camino lleno de alegría. Y Felipe continúa anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llega a Cesarea. Así es. Este itinerario que explico muy brevemente es el itinerario que debemos seguir. También nosotros, un deseo ardiente de conocer a Jesús, un deseo ardiente de conocer a Dios, de ir resolviendo las escrituras y sobre todo lo que es más importante, un deseo ardiente de recibir los sacramentos, bautismo, Eucaristía, penitencia, porque la gracia santificante nos llega a través de los sacramentos. Reconocer, como nos ha dicho también el Evangelio en el pasaje de Juan, que te estamos proclamando estos días, el discurso del pan de vida, capítulo 6. Jesús es el pan bajado del cielo. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. También vosotros mostráis un deseo ardiente de comer este pan. De recibir a Jesús en la Eucaristía, sacramentalmente. Si Dios quiere, muy pronto, muy pronto, podremos volver a abrir las iglesias, los templos, y recibir a Cristo Eucaristía, recibir el pan vivo bajado del cielo. Hasta entonces, como Felipe, como el eunuco, como el etíope, desead ardientemente. Recibir al Señor a través de su palabra, conocerlo, amarlo y así poder entrar en la misma vida de Dios. Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, ruega por nosotros y haznos verdaderos apóstoles de tu amor y de tu misericordia, para que tu misericordia alcance a todos los pobres, a todos los pueblos llegue tu salvación. Que así sea. Presentemos a Dios nuestras súplicas. Jesús es el camino para llegar al Padre. Apoyados en su mediación, oremos confiadamente por la Iglesia, para que aumente el número de los llamados a consagrar sus vidas al servicio de Dios y de los hermanos, especialmente de los pobres, roguemos al Señor. Por los diáconos, para que el Espíritu Santo los colme de fe y sabiduría y sean verdaderos servidores fieles de la palabra y de la caridad, roguemos al Señor. Por nosotros que participamos en la Eucaristía, para que vivamos en comunión plena, con todos los que creen en Jesucristo, roguemos al Señor por las obras de apostolado, de caridad con los más pobres y necesitados, por las obras de misericordia que lleva a cabo nuestra Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia, para que por mediación y por intercesión de Santa Faustina y San Juan Pablo II puedan ser muchos. Los que lleguen a conocer a Dios a través de su misericordia y de su amor, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por todos los moribundos, por todas las personas que han fallecido por esta pandemia del COVID-19, para que el Señor les conceda a los enfermos, a los moribundos, la paz en este mundo y a los difuntos la vida eterna, roguemos al Señor. Escucha, Padre y Dios nuestro, nuestras súplicas. Atráenos hacia tu Hijo, para que en Él consigamos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.

Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Este sea nuestro sacrificio. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, O sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de Él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Calcuta, San Óscar Romero, San Juan XXIII y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Peonio Vélez Sierra, Rafael Blasco Álvaro, Sor Mercedes Vicente Más, y atiende la petición de la recuperación de la salud de Javier Soriano Bru y la acción de gracias por haber estado cerca de nosotros en estos momentos de dolor y de sufrimiento. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, hijo de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. però una palabra tuya bastarà per a sanar. Comunión Espiritual, Señor mío y Dios mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y quisiera recibirte en mi alma, ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Me uno y me abrazo todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Recordarles que mañana celebramos la memoria litúrgica de San José obrero, el Padre de Jesús. Pero recordamos esa faceta de la vida de San José como trabajador, como carpintero. Y tendremos muy presentes en nuestra oración a todos los trabajadores, a los que se ganan su con, con su trabajo, con su esfuerzo, la comida de cada día, los que se entregan por su trabajo y su esfuerzo también a sus familias. Recordarles que también mañana empieza el mes de la Virgen, el mes de mayo, y por lo tanto es muy importante que siguiendo la invitación de su santidad el Papa Francisco, Podamos rezar todos los días el Santo Rosario. Ya les he enviado por todos los medios virtuales y lo colgaremos también en las redes sociales de nuestra parroquia esa carta del Papa Francisco, ese mensaje con esas oraciones especiales en la que se nos invita en este mes de mayo a pedir la intercesión de la Virgen María para que ella nos ayude también con su mediación como madre a salir de este momento de dificultad en el que estamos viviendo. Quiero terminar la celebración haciendo mía y vuestra la oración que el Papa Juan Pablo II pronunció el día de la canonización de Santa Faustina Kowalska. Dice así, y tú, Faustina, don de Dios a nuestro tiempo, Don de la tierra de Polonia a toda la iglesia, concédenos percibir la profundidad de la misericordia divina. Ayúdanos a experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla en nuestros hermanos. Que tu mensaje de luz y esperanza se difunda por todo el mundo, mueva a los pecadores a la conversión. Elimine las rivalidades y los odios y abra a los hombres y a las naciones a la práctica de la fraternidad. Hoy nosotros, fijando juntamente contigo nuestra mirada en el rostro de Cristo resucitado, hacemos nuestra tu oración de abandono, confiado, y decimos con firme esperanza, Cristo, Jesús, en ti confío. Cristo Jesús, en ti confío. Cristo Jesús, en ti confío. Podéis ir en paz, que terminéis este día muy felices, dando gracias a Dios por, lo, por la Eucaristía que terminamos de vivir. Entonamos el cántico pascual en honor a la Virgen. Regina Celí. Letare, alleluia. Cuiā, quen meruisti portare, alleluia. Resurrexi, sicudixit, alleluia. Ora pro nobis Deum. Hallelujah.